Bueno, acá toca dejar las motos y ahora ir a hacer el trámite nosotros. Después quizá en algún momento me siente y desahogo un poco sobre todo lo que pasó para cruzar frontera. Pero acá estamos, ahora sí, tiene que controlar los documentos nomás y cruzamos, vamos a apagar la cámara por los dudos para que no se molesten. Ahora sí, estamos del otro lado. Felicidad que tengo adentro, ahora sí, locos todoterreno internacionales. Miro por el espejo y vienen los muchachos siguiéndome. De paso les voy mostrando un poquito de lo que es Villazón, que por cierto está muy tranquilo, muy tranquilo. La frontera, pese a los altercados, me sorprendió lo tranquila que estaba para ser fin de semana largo. Ahora vamos a ir con los muchachos donde está el cartel. ¿Hace cuánto estoy esperando esto? ¿Cuánto puso? ¡Y Diego! ¡Falta Diego! Ahora sí, todos juntos, es premisa acá para que nadie se pierda. Acá no tenemos comunicación, decidimos no comprar chip porque van a ser muy pocos días. Así nos vamos a manejar como un bloque, todos siempre a la vista. Esta es la placita de Villazón. Farmacia. Vamos a parar en la farmacia, así compramos Soro Chill, que igual no hay de pegar el puna, estamos todos bien, pero... ¿A dónde? ¿A la farmacia? Pero vamos a parar igual, así ya tenemos la pastillita milagrosa para el mal de altura, para el apunamiento. La Soro Chill, que únicamente tengo entendido que se consigue acá en Salta y en otros lados no la hemos podido conseguir, así que vamos a ver. Qué lindo mural ese. La famosa, ¿cómo es? Sorochi Pills. Ah, por eso no, sin miedo al éxito. Bueno, para los que sufren de la puna, esto dicen que es el remedio milagroso y únicamente se consigue en Bolivia. Ni en Jujuy ni en Salta hemos podido conseguir. ¿Cuántos están? 5 bolivianos, cada una. Cada una, $7 aproximadamente, blister. Aproximadamente. Ya me están pidiendo mucho, ya le estoy diciendo en dólares, en pesos, qué sé yo, no sé ni cuánto está ni quiero saber. Va a quedar desactualizado el precio. Lo fui a Argentina hace un rato y capaz que subió, ¿sabes? Así que. Chicos. Una Toyotita de las viejas. Hermosa nave. Y ahora sí. Oficialmente Bolivia. Vamos a parar acá en el cartel a hacer la foto.
Y muchachos, ¿qué les parece? Hermosísimo. Lindo caminito, este sorpresa. Espectacular. Ah, con una muy bueno, sorpresa. Muy bueno. Sí. Le dije, le dije que iba a venir a tomar mate. No lo veía al principio del túnel, pero... Mirá lo que es eso. Lo vale, lo vale. Muy hermoso. Chicos, ustedes son los primeros locos todos terrenos que usan en el país. Son los primeros. El límite, en realidad. No, no para nadie. Miren lo que es este lugar. Y ahora tomamos unos mates y festejar. Es verdad, son, ustedes son el primer grupo internacional, ¿eh? Ah, internacional. Ay, que viene de vuelta, ¿eh? Ahí, obvio. Tratamos cuatro vinitos. Vayan son pocos kilómetros, vayan somos 40, 50 kilómetros, ¿tan? Imparable, imparable. Y vamos por más fronteras. Vamos por más, ¿eh? Está. Vamos por unos buenos mates, ¿eh? Ahora, Bolivia, la próxima. México. ¡Esa! Ah. Ojo, ¿eh? No me opongo, ¿eh? Muchachos, ¿cómo que saltamos? ¡Yuhi! Y de paso les voy contando, les contaba a los chicos esta ruta. Vamos a parar en primera y Piedrita abajo, para no echar moco. Cuando vine la primera vez en el 2011 con la Vizcacha, esta era la ruta principal. No estaba todavía ese túnel que es nuevo. Esta era la ruta principal y el camino era todo ripio hasta unos más o menos 20 kilómetros antes de llegar a Potosí. Era todo, todo ripio, un ripio terrible, y sobre todo que se ha agudizado todavía lo terrible ripio para mi falta de experiencia, ¿no? Mi experiencia hermosa. Qué recuerdos. El primer estación de servicio no nos carga a otro precio que no sea internacional, pero nos carga. El precio de ellos es 3 bolivianos con 70, nosotros nos cargan 9. Pero bueno, nos carga que lo bueno, 9 bolivianos es $1 y pico, $1.20 más o menos aproximadamente será. $1.20, $1.25 aproximadamente. Así que bueno, vamos a cargar y seguimos. Es ya la ruta 21, la que va desde Tupiso a Uyuni. Este es el único tramito que queda de ripio en toda la ruta, que la verdad que es una belleza, un asfalto increíble le han hecho. Me acuerdo cuando la hice con la Vizcacha la primera vez, 2014, 2015, si mal no recuerdo. ¡Ja! Qué travesía, 16 horas estuve para hacer esos 208 kilómetros que aún dicta el cartel desde la salida de Tupiza hasta Uyuni. Y ahora tenemos un pedacito de ripio y el resto todo asfalto. Vemos sus paisajes en esta ruta y la verdad que fue un día increíble. Estaba haciendo 25 grados recién cuando paramos a cargar nafta. No se puede creer, vine en enero y no hacía tanto calor. Acá ya puedo ver que empieza el asfalto nuevamente. No sé por qué no habrá asfalto este pedacito de ripio. El único que quedó sin asfaltar.
Bueno, les cuento. Si vienen desde la Quiaca a Tuyuni, son 3 peajes. Este es el tercero. Estos 3 peajes al menos no se pagan. No me recuerdo que está llegando a La Paz. Hace tiempo que no voy a La Paz. Así que estos días, cuando pasemos el peaje que está llegando a La Paz, si es que sigue estando y si es que pasamos por ahí, les cuento. Y ahora, mientras tanto, les cuento que ahora empieza la subidita. Estamos entrando al pueblito de Atocha. Tirar un poquito las piernas, a unos muchachos ir a comer algo. La verdad que la primera vez que entro a esta placita de Atocha. No sé cuántas veces paso yo por acá y la primera vez que entro. Y ahora veo que hay residenciales también, que hay lugares para estar, hospedajes. Qué bien. Obviamente ha cambiado mucho desde la primera vez que vine, ¿no? Ahora si nos sentamos acá en la plaza. Ah, ¿cómo está la ensaladita? A 5. A 5. Yo quiero bonita. Yo quiero una gelatina, pero con crema. ¿Con crema no se sería? Eso quiero. Ah, me quedaría azulita. Ahí sí, igual. Ahí va. ¿Qué pasó? ¿Vos querés una ensalada, David? Sí, quiero que. Ensalada de fruta, ¿qué tiene? Papaya. Plátano. Plátano. Y el otro tiene papaya, gelatina y yogur. ¿Qué es lo plátano? Es como. Mira, yo voy a comprar una y probar. Yo quiero unita. Es como. Ay, en Argentina. De la de papaya. Sí.